¿Te gustaría conseguir hasta un 95% de descuento en tus juegos favoritos? Pues visita kingwin.net. Si quieres saber más, link en la descripción. Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Badbarian. Estamos justo donde lo habíamos dejado. Habíamos encontrado creo que una zona nueva. Y estamos en, pues eso, en el descansito, ¿vale? Tenemos que ir hacia abajo. Bueno, podemos ir a la izquierda también. Aunque hacia abajo creo que nos dejaba, ¿no? ¡Uy, va! Como gira, ¿no? Oye, oye, con el daño que hago, como que no lo he fumado ya, tío. Bebé, mira, había que pasarlo todo. ¿Secreto? Eso luce pesado, puedo llevarlo por ti. Venga, hombre, eso no me había dado. Esto es zona nueva, ¿eh? Esto es zona nueva. Una rosa. Jardín de Rutenberg. Nada puede crecer cerca de la mara. Todas las plantas se marchitan en cuestión de horas. Sin embargo, con un suelo adecuadamente sellado, parecen crecer normalmente, lo que solo puede significar que el aire no es el culpable. Los hijos de la mara drenan la vitalidad de lo que sea que toquen, alimentándolo a él, supongo. Si la investigación sobre los no muertos de Skaltran y Malerans está correcta, apostaría que cualquier cosa que sea corrompida por él también reaccionaría negativamente a la luz del sol. Ahora solo tenemos que encontrar la fuente, extraerla y, finalmente, perfeccionarla. Espérate, voy a mirar atrás. Lo que me he dejado atrás, ¿sabes? Ahí va. ¿Pero quién ha activado eso? Mira, aquí hay un jarrón. Vale. ¿Y aquí dinero? ¿O no puedo ir por aquí abajo? ¿No puedo ir por aquí abajo de alguna manera? Sí, sí podía. Cuando tus ojos no son suficientes, usa los de tus enemigos. ¿A qué se refiere? Usa los de tus enemigos. No sé. Igual hay algún secreto. Ahí va. Vale. Vale, era palanca ahí, la he visto. ¡Qué oscuridad, por favor! Pues, supuestamente tengo percepción alta, ¿no? Lo he aumentado bastante. ¿Me hay un botón ahí? ¿No puedo saltar por aquí? No hay una forma de cruzar. Ah, pero no vale para nada. Vale, esto es para acá. ¡No! Escucha, tremendo tesoro me tienen que dar aquí, ¿eh? ¿Qué he hecho? ¡Ah, lol! ¿Y voy a poder llegar? ¿Qué hay por aquí abajo? Ah, vale. Tengo que ver el camino, ¿eh?
una plataforma aquí. Es como un pequeño laberinto esto, ¿no? ¡Ahí va! ¿Dónde vas? Pero no, no puedo llegar allí. O sea, tengo que dar toda la vuelta y tal para poder coger eso. No puedo, ¿no? O sea, si engancho eso. Ah, no, sí, sí que puedo, sí que puedo. O sea, puedo correr hacia allí y cogerlo. ¿Eso es un vial de qué? Eso creo que es un vial de percepción. Nada, espérate un momento. Vale, creo que me sé más o menos el camino, ¿eh? Tengo bastante tiempo. Ay, por favor, me confundí de camino. Creo que me sé el camino, pum, confundido. Espérate. Aquí me confundo siempre, tío. Aquí me confundo siempre, en este salto. Espérate, vamos a hacerlo bien. Quiero cogerlo, ¿eh? Los viales, esos son muy importantes. Te aumenta 5 el atributo. 5 son casi 2 puntos en cuando subes de nivel, ¿eh? No, por aquí no era. ¡Ay, su puta madre! Vámonos. Pero no aumenta, tío, la percepción. O sea, yo sigo viendo súper oscuro. No entiendo lo de la percepción, te lo juro, ¿eh? Yo te juro que no entiendo lo de la percepción. Veo súper oscuro. O sea, no veo que aumente mi radio de luz. Vale, otro camino por ahí. ¿Por qué estamos aquí? Yo qué sé, ¿habrá alguna recompensa, tesoros? Claro, loco. ¿Por qué no tienes más borras que playas soleadas? ¿Te imaginas? Aquí no hay nada. ¿Qué podría motivar a alguien a seguir adentrándose más en esta locura? Oro, ya te lo he dicho. Sigue moviéndote. Lo trata como un esclavo, tío. ¿Qué es este maravilloso olor? ¿Hay algo increíble debajo? Es posible que no haya vuelta atrás. Luce bastante profundo. No tengo cuerdas tan largas para eso. Me da igual, yo me tiro. ¿What? Oh, wow. Mira eso. Nueva área descubierta. Mira, y podía haber caído en el cofre de la izquierda, ¿eh? ¿Me acabo de forrar? Pero, ¿y este lugar, tío? ¿Lleno de cofres? No puedo llegar ahí. ¿Esta es una zona secreta? Podría haber caído ahí arriba, tío. ¡Lo logramos! ¡Seremos más ricos que los reyes! Esto es una trampa, ¿no? Hay tanto que quizás ya no tenga que traicionarte. Así podremos compartir. ¡Qué generoso! De todos modos, aún tenemos que salir de aquí. ¿Ese oro? ¡Coño de la puta madre! Era mentira todo, ¿no?
Defensa está muy bien. Defensa. Planta carnívora. Escúchame, ¿te puedo dar? Venga, que te den por el culo. Por cierto, me di cuenta que no... No miramos el otro día el bestiario del Draken. Los Drakekin, usualmente conocidos como Draken, son una raza feroz de reptiles guerreros que viven en desiertos, famosos por los grandes torneos que cada tribu organiza siempre que un nuevo líder debe ser seleccionado. Tradicionalmente disfrutan de un estilo de vida simple, aunque algunos pueden ser vistos en ciudades más grandes. Una especie olvidada de plantas carnívoras gigantes que invadieron las profundidades de la mazmorra. Parece una flor inofensiva hasta que es muy tarde. No se lleva bien con el fuego. ¡Madre! Logro desbloqueado. Critical Strike. Palacio etéreo. ¿Qué sucedió? Esto no me gusta nada. Era una ilusión, ¿no? Pero el dinero que recogí era real, ¿no? ¿Esta planta? No, creo que el dinero que recogí era mentira, porque no me contaba. No me aumentaba el contador. Creo, ¿eh? Vale, espérate, por aquí. Pa-pa-pa-ra. De que sale ahí un golem de hielo, loco. Ninguno de mis mapas tiene sentido. Todo sigue cambiando. Déjenme salir. Vale, aquí parece que no hay salida. Ah, no, pero sí que puedo ir para izquierda y derecha. Ah, vale, mira, parece como que no hay salida, pero sí que puedes ir. Hostias. Ay, ¿el mapa va cambiando? ¿O me lo parece a mí? Hay como... Aquí abajo, ¿lo veis? Parece que hay algo. Pero no sé cómo poner una bomba aquí abajo. No sé cómo subir aquí. Joder, macho. Nah, me muero, tío. Qué complicado. El fin. Todo está pegajoso. ¿Qué coño? Doppelganger. Qué guapo. Una forma de vida completamente no relacionada a los blobs o elementales, la cual ha evolucionado para imitar los blobs mayormente inofensivos y hace traer todo tipo de presas. Una vez revelan su verdadera apariencia, les encanta tomar una forma que se asemeje a las de sus víctimas, para confundirlos aún más. Totalmente mortal. ¿Esta zona es distinta? ¿What? El mapa va cambiando, que flipas. ¿Os dais cuenta? Mira. Buena, Herier. ¡Escúchame! ¡Déjame! Estoy fuera. Tío, pero vamos a ver. Con la escasa movilidad que tengo, los mapas son muy enrevesados, ¿eh? Mira, este mapa es distinto, ¿veis?
Ha vuelto a ser diferente. Paciencia, con paciencia. Mierda, se me fue para arriba. No, joder, macho, qué pereza. Vale. Suena tan extraña. Pero el fuego los quema, ¿eh? Espérate, pero puedo tirar ahí una. No, no puedo, ¿no? Pensé, igual puedo tirar ahí una vela. Una vela, una de esta de luz, pero no. No sé cómo hacerlo, no sabría cómo hacerlo. Ah, bueno, espérate, un momento. Sí que sé. Se me ocurre la forma, ¿eh? Ah, no. Sí. Mierda. Atentos, a la jugada. ¡No! ¿Por qué te despegas tan pronto? ¿Entendisteis, no? ¿La jugada? Pero no me ha funcionado. Aquí no puedo hacer nada, tengo que tirarme. ¡What the fuck! Hostia, ¡qué movida de zona, tío! Quiero salir de aquí, ¿eh? Si vuelvo y tal, ¿no? ¿Cómo cambia la zona? ¡Qué pasada, tío! ¡What the fuck! ¡Qué rayada! Oh, mira. Debemos encontrar un camino fuera de aquí. No sé. No logro pensar con claridad. Quizás esto no fue una buena idea. Ni siquiera puedo diferenciar si eres real o no. ¿Puedo golpearte para que lo compruebes? ¿Cómo es que tú eres real? ¡Soy el verdadero idiota! Mira, lo definitivamente eres tú. Bueno, por lo menos un puntito de descanso, ¿eh? ¿Hay secretos aquí? Buah, se viene boss, ¿eh? Estoy escuchándolo. Solo montones y montones de garabatos de mapas destrozados. ¿Qué es esta fumada, loco? Ah, vale, claro, ya. Corazón, tú, ¿cómo caes? Eternamente. Tiene que haber algo. O sea, tiene que haber algún... Seguramente hay alguna especie de boss. ¿Dónde estoy? ¿Cómo? No puedo estar perdido. Nunca me pierdo. ¿Dónde está la salida? ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! Hostia, que... Vale.
doy. Siempre me da, ¿eh? Muy complicado es que de dodgear. ¿Dónde está? Un pesado, ¿eh? Ah, espérate un momento, que igual no hay que matarlo. ¿O sí? Igual simplemente hay que activar esto. ¿Y aquí qué hago? Ah, no, esto es para irme, sin más. Vale. Esto es rayado. Bolsa de frutas. Se agradece. No está mal. Lo dice el mismo, o sea, ¿what? Otro punto de esto? ¿What? Qué rápido, ¿no? Bueno, secreto. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. ¿No hay nada más? No. Tengo un montón de dinero. Ninguna de mis... Vale, déjame salir, déjame salir, déjame salir. Por aquí no he ido aún. ¡Hey! ¡Cuidado! Se le ha caído encima, rollo Mario Bros, tú. Espera, quiero subir por aquí. Vale. Money, bitch. Y todavía tenemos la otra zona nueva, ¿eh? Lo de la biblioteca, ¿eh? Bueno, ¿era la biblioteca? Bueno, los jardines creo que eran. Que aún no hemos ido todavía por ahí. ¿Otra más? ¿What? ¿Pero por qué hay tantas hogueras? Escúchame, ¿por qué hay tantas hogueras? Mierda, soy malísimo. Hay un secreto, ¿eh? 100%. Pero Gerier, hijo... Que no es tan difícil. Vale. Vale. Escúchame, tres hogueras consecutivas. Aquí pasa algo raro, ¿eh? Mierda. ¡No! ¡Asqueroso de esto! Este era con luz, ¿no? Sí, solidificaba, vale. ¡Asqueroso! ¡Hala! ¿Ahora esta? Joder, qué complicado, pero me gusta la zona, me gusta. No sé.
Llámame masoquista si quieres. Está del revés el bicho. Aquí vamos a conseguir. ¡Ay! Mira que está a punto de saltar, ¿eh? Eso olía a trampa. Que alucinas. Está a punto de saltar. Ahí está. Ah, vale. No ha sido para tanto. Leer. Día 76. Qué idiota. Palacio etéreo. Con un nombre como ese, obviamente que sería una trampa ilusoria. Todavía no entiendo cómo pudimos ser tan estúpidos para seguir a Nama, a Nema con su locura. Aquí no hay nada más que pesadillas. De todas formas, se me acaban los diarios. ¡Se viene vos! ¡Se viene vos! ¿Dónde? ¿Quién? ¿Encontraste la perla auroral? ¿What? ¡Muere, espíritu oscuro! Te has vuelto loco. Nunca te perdonaré. Te llevaré conmigo, Nema. ¡Hostias! ¡Que son los fantasmas de los diarios! ¡Ah! Este es de fuego. O sea, a este le afecta el fuego, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo rompo? Vale. Son los fantasmas de los diarios. Qué guapo. ¿No se puede romper esto? No. ¿Qué ha pasado? He activado algo, pero no sé el qué. No veo ningún botón. No, espera un momento. Vale, ya que tenemos esto aquí, ¿sabes? Vamos a guardar. Ay, un momentito, gente. Un segundo. ¿Qué es esto? Vale, ya está. Perdón. Un email. Ya lo leeré luego. Área descubierta. ¿Cómo que área descubierta? Se acabó de empezar en esta, tío. ¿What the fuck, los sapos? ¿Cómo vuelan? ¡Toma! Vale, defensa, fuerza. Mira, las tres cositas. Habría estado guapo que el juego te diera un combo. Por ejemplo, si sacas 3 de fuerza en la selección, en la subida de nivel, ¿sabes? Te da un bonus por haber sacado 3 de combo, ¿sabes? 3 de fuerza, 3 de percepción, te da un extra. Logro desbloqueado. I even like rocks that don't shine. ¿Qué logro es? Ah, lleva 30 piedras. O sea, por ejemplo, si consigues tres espaditas ahí en lo de subir de nivel. Hostia, un bonus, tal. 3 de defensa, 3 de percepción. Y lo mismo si consigues 3 diferentes, ¿sabes? Estaría guapo. ¿Por qué se abre? ¿Y cómo puedo
Ah, vale, acabo de verlo, acabo de verlo, acabo de verlo. Hace rato que me lo veía venir. Buah, aquí huele a boss, eh. Buah, me está dando mucha vida. Sí, esto es un boss. La pared está repleta de cosas sin sentido. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Hostias, vamos que sí es vos. Huesos. ¡Puya! Oh, genial, más no muertos estúpidos. Aterrador, acabo de enfrentarme a una fiesta de esqueletos. ¡Qué grosero! Entrar sin autorización al glosario y secreto santuario de la diosa e insultar a su noble sirviente. Mal comienzo, juguete. Muy mal comienzo. ¿Glosario santuario secreto? Este lugar es un foso olvidado de la muerte. Me estoy cansando de todos ustedes los muertos errantes que hay por aquí. ¿Juguete? No soy un juguete. Disparates de un hereje. Fíjate en esta maravilla de oro y jade que tienes alrededor. ¿Dónde está el jade? ¡Ah! ¡Está loco! ¡Está loco! Se piensa que estamos en el templo ese del dinero todavía. Y si eso no es suficiente para ti, solo espera que veas el hermoso visaje dorado de la diosa. Suertudo y... ¡Hijo de puta! Estás equivocado, parece una ilusión. ¿Eso? ¿De nuevo? ¿Y luego piensas decirme que este lugar también está lleno de plantas carnívoras? Gracioso. No eres nada diferente a los demás. ¿Los demás? Nema y el otro, ¿no? Bueno, si no puedes ver la verdad, tendrás que unirte a los otros juguetes. ¡Muere, muere, muere! Es un fantasma que levanta los esqueletos. ¿Entendéis? No es justo. Vale, cuidado. ¿Qué va a ser ahora? ¡La despertaste! Va a estar molesta contigo, juguete. Vale, mientras no baje a la parte... ¡Oh! Vaya paliza te he dado, crack. Escucha esta dulce melodía. ¡Aquí está! ¡Hora de morir! ¡Coño de la puta madre! ¡Ay! Nah, me muero, ¿eh? Estoy tocadísimo de vida, tío. Ya sé yo que no iba a ser tan fácil, ¿no? Su puta madre. Que va, 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 que va. Hostia puta. Lo que más me ha quitado vida, fíjate que no ha sido ni el fantasma, ni las enredaderas, ni ha sido la planta gigante. Lo que más me ha quitado vida ha sido el puto esqueleto, tío. ¡Engarde! Es que no hay forma de repelerle, ¿sabes? ¡Joder, macho! Es que, ¿cómo lo esquivo? Mierda.
Vale, ahí te pillé, crack. Perfecto. Mierda. Joder. Bueno, no, ya, no, tío, no hagas eso. Estoy jodidísimo de vida, eh. Aquí fuera, tío. Oh, hostias. Ay. Puedes hacer que se coma el esqueleto. Ah, pues hace que se coma el esqueleto, loco. ¡Ah! Es que, te lo juro, el esqueleto este es muy jodido porque no tiene ningún tipo de knockback. O sea, no tiene rechazo. Le pegas y sigue avanzando, entonces te pega siempre. El cabrón te pega siempre. O sea, siento que el boss es sencillo, salvo esa mecánica. Qué hijo de puta eres. La despertaste. Que me da igual. Vale, perfecto. Joder, macho, si te spamean la cara. Imbécil. Tengo bastante vida, ¿eh? Joder. Joder, macho. Joder. Me cago en la puta, estoy fuerísima ya, eh. Nah, estoy fuera, tío. ¡Ah! No la vi venir. Buah, qué fumada de voz. Qué puta fumada de voz. Su putísima madre. Ay. Igual puedo dodgearle, esperar que haga el torbellino ese, me ataque a distancia. Y le castigo. A ver, vamos a probar. No llego. Nah, tío, viene hacia mí. Es imposible dodgearlo, eh. Cuando el tío viene corriendo hacia ti, es imposible hacer nada. Ah, perfecto. Y te spamean la cara. La concha de la repanocha.
No sé cómo dodear eso, tío. Os lo juro que no lo sé. Igual puedo jugar con eso, ¿eh? Joder con las plantitas. Joder con las plantitas, tío. Vale, igual puedo hacerlo de esa forma, ¿eh? En esta fase, que es la más jodida. Vale, ese es el truco, ese es el truco. No. Vale, se está muerta ya. No tengo vida para matarle, ¿eh? No tengo vida para matar al esqueleto. Si me toca me muero, creo, ¿eh? Me cago en mi puta madre, tío. Ay, Dios mío. Es muy difícil el esqueleto. Bueno, pues mira, hemos matado a la planta. Esa fase se puede hacer así. No puede ser, no puede ser. Nada, voy a reiniciar. Necesito un patrón en esta fase donde yo pueda atacarle sin que él me haga daño. Porque es injustísima, tío. Y si pruebo con la... Ah, no funciona. Ah, maravilloso. Vale. Espera que me pica. Ya. ¿Veis cómo el cabrón de repente acelera y no hay forma de evitarlo? Momento. ¿Qué? Ya, perdón, que me están llamando. ¿Dónde estoy? Ah, vale. ¡No! Ahí me pegué yo solo. Ahí se ocupa a mí, ahí me pegué yo solo. Tío, pero ¿por qué salí y acelera tanto? Asqueroso. No la vi, ¿eh? Cuidado. ¡Mierda! ¡Hijo de puta, tío! ¡De verdad! ¡Qué asco de vos!
Mira que no me parecen nada difícil, ¿eh? Vale, muy buena fase esta, ¿eh? No, no, no me cojas. Me cago en Dios. Gardener, logro desbloqueado. No, ¿qué has hecho? Aparentemente maté a un dios. Tu padre no tiene espacio para más plantas. Lo limpié un poco, para ser honesto. Lo más probable es que te vengue. Es posible que esa cosa fuera responsable de que seas un fantasma. ¿Yo? ¿Un fantasma? ¿De qué estás hablando? No hemos terminado, tú son of a bitch. Pagarás por eso. ¿Ves? Que yo te llame idiota no es tan malo después de todo. Logro desbloquear ese maldito fantasma. La perla auroral. Cada minuto una miríada de universos nacen y mueren dentro de esta perla. Su cálida aura disipa el dolor de tus heridas. Incrementa la capacidad máxima de tus corazones en uno. ¡1100 de dinero, eh! La seta no me vendía... Fruta de hielo, otra extraña fruta. Ahora Pip puede convertirse en hielo. That's cool. ¿Para qué quiere Pip convertirse en hielo? Bueno, ya lo averiguaremos. Ah. Parece una escalerita, ¿no? Ajá. No te creo que allá había un pasaje y no lo vimos nunca. No puede ser. Impresionante, como siempre. Obviamente. Me debes unas respuestas, calamarcito. Pregunta. ¿Qué quisiste decir con que Pip nació ahí? ¿Has estado desviándonos por qué? No fue muy agradable de tu parte que me arrojaras esos totes malignos. Bueno. Esa a la que llamas Pip era parte de la esencia de la esfera etérea, la cual mantenía este lugar. De hecho, era el propósito de la existencia de este lugar. Pero cuando fue destruido, el éter que desprendió tomó muchas formas. Una de ellas es esta pequeña murciélago. Sigo pensando que voy a recibir respuestas, pero lo que consigo son más preguntas. Por lo menos ahora la serie está cerca de ti. Está más profundo que antes. Pero ahora tú y Pip tienen todas las herramientas necesarias. Nos vemos. Tenemos todas las herramientas necesarias. Ahora puedo acceder a todos los lugares. Vale, es una zona nueva, ¿no? No te creo que aquí podías hacer esto y bajar. No creo, ¿no? Bueno, lo dejamos por aquí. Dios, me ha desquiciado ese boss, ¿eh? Me ha desquiciado un montón. Tenemos... Vale. No, falta una fruta más, ¿eh? Aquí falta otra. ¿Esto qué era? Ah, la teletransportación. Aquí falta otra. Y aquí los... ¿Qué es esto? Incrementa también a tus compañeros. Vale. Ah, puedes conseguir varias de estas, ¿eh? Estas son las de aumento de vida y tal. Vale, pues bastante guay. Voy a descansar otra vez. Porque sí. Espero que os haya gustado, chicos. Nos vemos en el siguiente. Chaito.